Las cúpulas se mecen en la hamaca del viento, las torres majestuosas se mecen al igual, y el silencio se rompe cuando las campanitas, campanitas poblanas, empiezan a cantar. También canta una campana y le canta el nuevo día. Esa es Doña María, la campana sin igual. Es mi Puebla, es mi Puebla colonial, que estaba muy dormidita y acaba de despertar. Mañana encantadora, pintada por la aurora, que un tañir de campanas viniera a despertar. Mientras los trovadores cantan las mañanitas, mañanitas poblanas que nunca he de olvidar. Las estrellas y la luna no se acaban de ocultar, dando así un marco divino a ese rincón colonial. Es mi Puebla, es mi Puebla colonial, que estaba muy dormidita y acaba de despertar. ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué chula es Puebla! Radiotepeaca.com presenta lo mejor de la crónica, la historia, la música, el folclore y la cultura de nuestros municipios. Entrevistas, opinión, debate y más con el licenciado Francisco Jiménez Villa en Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Aquí en radiotepeaca.com 89.9 FM. Iniciamos. Que tienen cara de rosa. Qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días. Tengan todos ustedes nosotros con el gusto de siempre en su programa Reflexiones, Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región, que usted nos hace el favor de escuchar, de seguir y de leer a través de Radio Tepeaca, esta casa editora que auspicia y alberga este y muchos programas más. Le agradezco el favor de su atención y desde luego el que nos sigan a través de la 89.9 de FM, a través de la app, de la aplicación de Radio Tepeaca, que usted en 20 segundos baja rápida y gratuitamente de Play Store, la tienda virtual de Google, y en 20 segundos le comunicamos de Tepeaca para el mundo a través de la internet. Gracias a los que nos siguen en Facebook Live en este momento en vivo y desde luego a quienes lo hacen a través de las redes sociales más importantes, de Twitter, de Instagram, de YouTube. Ahí estamos. Gracias a todos nuestros amigos que desde Amozoc de Mota y hasta Tlacotepec de Benito Juárez, desde Nopalucan de la Granja y hasta Tepeji de Rodríguez, pues nos siguen a través de las ondas hercianas de la 89.9 de FM. Gracias a los que nos escuchan allá en la Unión Americana, en Centro y Sudamérica, muchos poblanos, muchos tepeaquenses, sobre todo en Costa Rica, un abrazo como siempre. Y bueno, el afecto para nuestros amigos paisanos del municipio hermano de Tlanepantla. Un saludo. Hoy saludamos a nuestros amigos de Tlanepantla, un municipio productivo de hombres y de mujeres que, oiga usted, cómo chambean. La verdad, cuando usted ve
colchones, camas, sillas, mesas, todo eso se produce en Tlalnepantla, una pequeña población, la verdad, pero grande en trabajo y en esfuerzo. No tienen pueblos auxiliares, solamente es la cabecera municipal, pero la verdad es que son muy, muy trabajadores y eso tenemos que reconocerlo. Así es que un saludo a nuestros amigos de Tlane, de Tlalnepantla, y también, ya que estamos en esa zona, pues a nuestros amigos de Santo Tomás Hueyotlipan. Eso sí, tienen su junta auxiliar, su pueblo con categoría de junta auxiliar, que es San Miguel Zacaola. Y bueno, pues han tenido en suerte que dos ciudadanos de San Miguel Zacaola sean los últimos presidentes municipales, ¿verdad? Un saludo al mariachi, le decimos al maestro querido Javier Solís, maestro Javier, y ahora su esposa, que es la presidenta municipal. Así es que un saludo a ambos, amigos de siempre, la verdad, de siempre. Entonces, bueno, pues en San Miguel Zacaola, pirotécnicos por antonomasia, es uno de los pueblos en donde los fuegos artificiales son parte de la esencia del trabajo, de la artesanía, porque es trabajo artesanal que realizan pues con mucho cuidado nuestros paisanos de San Miguel Zacaola. Pero aquí en la región, cuando deseamos comprar pues y hacer ruido, hartos cohetes, pues hay que ir a San Miguel Zacaola. Allá hay mucha, mucha venta de esta artesanía. Y desde luego en Santo Tomás Hueyotlipan, donde, bueno, pues qué les cuento, mucha, mucha buena vibra siempre de esa población para con nosotros. Un saludo especial a la escuela telesecundaria Séneca, que dirige nuestro amigo el maestro de maestros, Aurelio Duarte Ávila. Bueno, pues nos faltaría uno, ¿verdad? Porque siempre saludamos tres municipios. Hoy nos vamos al otro extremo, a la parte norte, para saludar a nuestros amigos de San José Chiapa. A nuestros amigos de San José Chiapa, que bueno, pues oiga usted, con Ciudad Modelo ahí, la empresa Audi, una zona pujante de nuestro estado y desde luego viva en tradiciones y en cultura. Mucha historia hay que platicar y hablar de San José Chiapa. Cuando uno va a esa región de nuestro estado, pues hay que aprovechar, conocer, y yo le invito para que conozca la iglesia parroquial dedicada a San José, que era prácticamente la capilla de la ex hacienda de Chiapa, San José Chiapa. Ahí estuvo escondido, porque esa es la palabra, durante muchos meses, el beato, el obispo de la Puebla de Los Ángeles, don Juan de Palafox y Mendoza. Entonces, cuando usted vaya a San José Chiapa, oiga, no se pierda conocer pues parte de la indumentaria del clérigo que ahí quedó, que ahí dejó, y que es pues ya parte del Museo Comunitario de San José Chiapa. Y además de apreciar el hermosísimo ciprés, el altar mayor de la iglesia de San José, labrada en alabastro, en mármol, en ónix, va de piso a techo, oiga usted, qué maravilla de trabajo de nuestros artesanos mexicanos, la verdad. Por eso ahora que fuimos a Tecali, decíamos, se le besan las manos a nuestra gente de Tecali por cómo labran la piedra. Bueno, pues ellos labraron, para variar, ese altar mayor de la iglesia de San José en San José Chiapa, que yo lo invito para que la conozca, y desde luego pues pueda usted disfrutar de muchas de las haciendas: San José, Obando, Tamariz, muchas de las haciendas que en la zona se tienen y que algunas incluso no están abiertas al público, pero cuando uno llega, los propietarios son muy atentos y abren las puertas para que uno conozca las haciendas tan bonitas de esa región de nuestro estado. Bueno, pues me da gusto saludar a todos ustedes
Y ayer decíamos que se quedaba pendiente un poquito la plática sobre Gabriela Mistral. Doña Gabriela Mistral, que nació en 1889 y que murió en 1957, pero que vino en 1922 a México. Y luego en 1945, oiga, nada más y nada menos fue la Premio Nobel de Literatura. Y usted imagina, una mujer, empoderadísima desde 1922, chilena de origen. Y bueno, yo tengo aquí un libro que me encanta, que es como libro de cabecera, porque acuérdese que yo puedo utilizar el internet, pero yo prefiero los libros, porque los libros, decía don Jorge Luis Borges, otro latino universal, argentino de origen, aquel que el presidente Fox confundió, ¿verdad?, de apellido. Bueno, ese confundía todo. Yo creo que le entraba desde entonces a la marihuana como ahora. Pobre estúpido, la verdad, pues no pudo ni pronunciar el nombre de un argentino universal como don Jorge Luis Borges, que también había venido a México. En mi página de Francisco Jiménez, en el Facebook, usted puede ver algunas fotos que no son inéditas, pero sí son raras, del maestro Borges ya casi ciego, desde luego apoyado y ayudado, pero respirando, decía él, a los dioses en Teotihuacán. Así es que, bueno, el maestro Borges tuvo una relación muy cercana con México a través de don Alfonso Reyes, un mexicano universal. Le estoy hablando a usted de puras ligas mayores en cuestión de literatura. Imagínese don Alfonso Reyes. Le recomiendo que lea usted un ensayo que se llama La risa y la sonrisa, de este regiomontano universal, insisto. Y de Jorge Luis Borges, pues que le cuento. El Alep, la clásica de clásicas. Pero para hacer referencia al libro, don Jorge Luis Borges decía que la espada, que de todos los elementos y aquellos inventos más bien del hombre, la espada era extensión de las manos, igual que el arado. El microscopio y el telescopio, extensión de la vista. Pero cuando decía, pero el libro es otra cosa, porque el libro es extensión de la memoria y de la imaginación. Por eso es que siempre tengo un libro en la mano. Y esta vez decía uno de mis libros de cabecera, Antología Poética Hispanoamericana. Y entonces escogí esta poesía de doña Gabriela Mistral que se llama La Maestra Rural, que comparto con ustedes. La maestra era pura, los suaves hortelanos, decía, de este predio que es predio de Jesús, han de conservar puros los ojos y las manos, guardadas cual claros óleos para dar clara luz. La maestra era pobre, su reino no es humano, así en el doloroso sembrador de Israel, bestia. ¿Qué va? Nunca enjollada de mano, y todo su espíritu un inmenso joyel. Dada sombra por una selva, su encina hendida el día en que la muerte la convirtió, pensando siempre en sus alumnos a los ojos profundos, nunca resistió. Y en su Dios se ha dormido como un cojín de luna, almohada de las sienes, una constelación. Canta el Padre para ella sus canciones de cuna y la paz llueve largo sobre su corazón. Como un henchido vaso, traía el alma hecha para volcar a los pobres sobre la humanidad. Y era su vida humana la dilatada brecha que suele abrirse y que suele abrirle el Padre para verle con claridad. La maestra rural, por eso aún el polvo de sus huesos sustenta púrpura de rosales de violento llamear, y el cuidador de tumbas como aroma me cuenta las plantas del que huella sus huesos al pasar. Así escribía doña Gabriela Mistral, profundo. Por eso es que ganó el premio Nobel de Literatura. Y en 1922
fue invitada por el secretario de Educación a participar en lo que él llamó las misiones culturales para combatir el analfabetismo en el México posrevolucionario. ¿Quién era ese secretario? Pues otro mexicano universal, José Vasconcelos. Imagínese usted de qué secretario estamos hablando, ¿verdad? Fundador de la Secretaría de Educación Pública, del Instituto Nacional de las Bellas Artes. Cuando la Secretaría de Educación Pública, de verdad, estuvo en manos de quienes tenía que estar. Es decir, de intelectuales, de gente pensante, de gente que trasciende, de gente de bien. Mexicanos grandes. Decía yo ayer y hoy lo vuelvo a recordar para aquellos a los que se les olvida, porque son de memoria corta. Pero además los que fuimos alumnos de nuestra alma mater también, en mi caso, la Universidad Nacional Autónoma de México, pues por mi raza hablará el espíritu, que siempre como orla aparece en el medio del escudo de la universidad y más en medio, en el corazón mismo del emblema, Latinoamérica. Desde Tijuana hasta el Cabo de Hornos, desde México hasta la Argentina. Por nuestra raza hablará el espíritu, filosofía de un filósofo y educador mexicano como don José Vasconcelos, que tuvo a bien traer a doña Gabriela Mistral en 1922, no para que diera clases, sino para que fuera parte de las misiones culturales y conociera el país que conoció y que obviamente también le llenó de influencia y por lo que siguió escribiendo maravillas, como le pasó a Pablo Neruda en el Confieso que he vivido, que también hacía referencia ayer y que hoy lo vuelvo a puntualizar, porque un mexicano que no ha leído el Confieso que he vivido de Pablo Neruda, ¡ay, qué difícil! Seguro por eso no comprende a México. Como a don Octavio Paz y el laberinto de la soledad. O el espejo enterrado de Carlos Fuentes. Hay que leer a México para entender a México. Hay que leer a Daniel Cosío Villegas. Hay que leer a Martín Luis Guzmán, el águila o la serpiente. Hay que leer, mucho hay que leer, un poco parafraseando a la santa de Calcuta, Teresa, cuando pedía para sus leprosos y decía que había que dar hasta que doliera, pues yo la parafraseo y digo que hay que leer hasta que duela. Hasta que duela hay que leer, porque si no, no puede usted a veces ni anotar un número telefónico. Vamos a una pausa comercial. Estamos en Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región, aquí a través de Radio Tepeaca. Estás escuchando Crónica, Historia, Cultura en general de nuestros municipios. Esto es Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Caminando por las calles de mi pueblo, de pequeño, acumuladores y tornillos Hubs. Te ofrecemos baterías, lubricantes, filtros, motobatería, tornillos y ferretería. Nos encontramos en Maximino Ávila Camacho, número 410, barrio El Santuario, Tepeaca, Puebla. Te atendemos de lunes a sábado de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 223-275-2024 o 223-101-5771. Contamos con servicio a domicilio. Acumuladores Hubs. Radiotepeaca.com. Todo
todos esos pequeños detalles que se vuelven grandes. Camila Bazar, Camila Bazar. Bisutería, cosméticos, exfoliantes, mascarillas, perfumería, artículos de novedad. Entregas personales en Tepeaca. Teléfono 2231-225143. Búscanos en Facebook e Instagram como Camila Bazar, como Camila Bazar. Radiotepeaca.com. Muebles Metálicos Tepeaca. Presentamos la promoción más salvaje del año. Contamos con todo para tu negocio: vitrinas de lámina y madera, anaqueles, exhibidores de alambre, ganchos y una variedad de productos. Los mejores precios. Somos fabricantes. Visítanos en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 37, a 100 metros de las vías del tren, en Tepeaca. Lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Para más información, comunícate al 237-114-9382 o 237-103-6116. Si mencionas que nos escuchaste en la radio, te hacemos un descuento. Muebles Metálicos Tepeaca. Radiotepeaca.com. Carnitas y cueritos, El Campo. Carnitas por kilo y por mayoreo. También contamos con paquetes para tus eventos especiales. Estamos ubicados en calle 12 Oriente, número 220, en el barrio del Campo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la noche te ofrecemos tacos de longaniza, árabes y de chuleta. Contáctanos al 2231-01-2855. Atendido por Cirilo Jiménez y esposa. Carnitas y cueritos, El Campo. Radiotepeaca.com. ¿Necesita un descanso y relajación? Camas de masaje corporal. Atendemos alineación de columna, dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de cintura, dolor de pies, nervio ciático, depresión. Estamos ubicados en Avenida 16 de Septiembre, San Simón Bravo, Puebla, y en San Antonio Portezuela, Ciudad de Puebla. Llámanos al 249-134-3006 y dale a tu cuerpo lo que se merece. Camas de masaje corporal. Radiotepeaca.com. Ya regresamos. Cultura de nuestros municipios, entrevistas, opinión y más. En Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Caminando por las calles de mi pueblo, de pequeño, cabizbajo y solitario. Gracias, gracias. Estamos de vuelta en Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Y bueno, tengo en mis manos, desde luego, mi cubreboca, porque en atención a usted me lo he quitado para poder escucharme mejor. Pero recuerde, el cubreboca es nuestra mejor arma en contra del coronavirus, aún vacunados. Usted siga utilizando el cubreboca, siga utilizando su gel antibacterial y desde luego siga lavándose las manos cada que pueda. Cuídese usted, cuide a su familia y entonces nos cuidamos todos, la verdad. Ya está también la vacuna de la influenza, acuda, póngase la vacuna y cuide a los grupos más vulnerables, desde luego a los pequeños, a los niños, a nuestros adultos mayores y cuídese usted. Porque ya sabe que todas las mañanas hace mucho frío, todas las tardes, noches hace mucho frío. Y en el mediodía, pues quema el sol. Y entonces se nos hace fácil salir sin abrigarnos. Y ante los cambios de clima tan bruscos en esta temporada natural, en el altiplano poblano tlaxcalteca o en el centro de México, vienen las complicaciones de la salud. Entonces, ¿para qué arriesgarnos? Su cubreboca siempre, y si va en el transporte público, si ya abrió su taller, si ya está usted en su oficina, si ya está atendiendo su negocio, pues trate de cumplir con las reglas de higiene y seguir los lineamientos de las autoridades sanitarias para erradicar de una vez por todas este virus que
nos dejó honda huella en estos últimos meses en el mundo, no solamente en nuestra región. Bueno, fíjese que cambiando un poquito el tema, me estaba recordando cuando estaba escribiendo esto hace unos meses, porque fue hace unos meses, pero ahora a solicitud de parte, porque estuve el fin de semana en Acatzingo, en los Reyes de Juárez, en Cuapiazcla, en Huixcolotla, en Hueyoclipan, en Tlane, bueno, platicando con la gente ahí de muchos temas, me decía, como que se pusieron de acuerdo y en 4 o 5 lugares me decían que había que platicar, que les gustó mucho aquello que inventé, dicen ellos, pero no lo inventé yo, del AC, ¿no? Del A, de la vida antes del celular, que ya no era antes de Cristo, sino que ya la vida antes del celular. Y es que mire usted, hubo un tiempo en el que los aparatos telefónicos eran de disco, ¿se acuerda? Giraban los numeritos. Uno alzaba la bocina con el auricular y marcaba o discaba, girando el disco con un dedo, el hoyo, ¿verdad? El hoyito del número en cuestión, ¿no? Entonces, 22, 22, y hasta podía uno identificar, dependiendo el tiempo que tardaba el disco en regresar, pues era el número, ¿no? A continuación, uno esperaba pacientemente la respuesta del otro lado de la línea, un clásico, bueno, indicaba que la comunicación era en principio exitosa. Esta expresión no ha cambiado en al menos 100 años de historia de la telefonía en México, solo que antes se aplicaba un malo para indicar que el intento había fallado. Y me recordé porque apenas tuvimos oportunidad de ser testigos de la conmemoración del 175 aniversario del telégrafo en México. Y entonces hablar del telégrafo, hoy a los chicos, estos que anotan mal los teléfonos, pues es como hablarles de la prehistoria, ¿no? Pero a los que tenemos, somos del quinto piso, del sexto, del séptimo, y también un poquito a los del cuarto piso, pues se recuerdan bien cómo enviábamos mensajes por telégrafo. Incluso en las escuelas era obligado, ¿verdad?, ir al telégrafo, pedir, solicitar un esqueleto, así le llamábamos, para llenar y poder saber hacer un telegrama que era como el Twitter de la época, ¿no? Es decir, pocas palabras y mucha comunicación, pero el telégrafo tiene una gran trascendencia en el mundo y en México, porque el telégrafo va de la mano del ferrocarril. Entonces, cuando en Inglaterra inventan, o más bien rediseñan y diseñan el ferrocarril, ¿sí?, en América, Samuel Morse, ¿no?, pues empieza el trabajo del telégrafo, y desde luego nuestro paisano, aunque los gringos se lo agenciaron, Tomás Alva Edison. Carl Edison nació en Chihuahua. Entonces, el telégrafo y el ferrocarril pues fueron de la mano. Imagínese usted concebir la Revolución Mexicana, el Movimiento Revolucionario de México, sin el telégrafo y sin el ferrocarril, pues, y sin el caballo. No hubiera habido. Lo mismo pasó en la Rusia zarista y la Revolución Rusa. El telégrafo fue fundamental, pero estaban mucho más atrasados que nosotros. Nosotros, hace 175 años, desde Nopalucan de la Granja, este municipio que pertenece a nuestra región, que está muy cerca de nosotros, apenas a 47 kilómetros de distancia desde Tepeaca, pues ahí un español de origen nacido en Balmaceda, Guipúzcoa, allá en la zona norte de Vasco, en el País Vasco, la zona norte de España, que a la sazón era el agente plenipotenciario de México en Nueva York, nombrado por el presidente Arista, pues se dio cuenta que podía tener relación con
Edison, y entonces le pidió ahí unos cables, se dio cuenta de cómo eran los postes y que se viene a México, que pide la concesión, le dieron la concesión. Y como para poner el ejemplo, pues dijo, aquí desde Nopalucan envió el primer telegrama a la Villa de Guadalupe, es decir, al donde se ubica el templo del santuario de la Virgen de Guadalupe. Eso era un pueblo que se llamaba Guadalupe, en honor a la Virgen. Era una villa como Tepeaca, la Villa Segura de la Frontera, o la Villa de Santiago Tecali, etc. Entonces, el primer telegrama fue enviado hace 175 años desde Nopalucan hasta la Villa de Guadalupe. Y así se inició la comunicación en México. Y muy poco tiempo después, pues llegó el teléfono, otro invento de Alva Edison. En aquellos tiempos, en la era de la C, es decir, antes del celular, ¿verdad?, los aparatos telefónicos eran más escasos, al igual que los números. Para darnos una idea, en 1950 había en México 270 líneas, 270 mil líneas, llamada la línea 1 millón. Cuando llegaron al millón de teléfonos en México, don Gustavo Díaz Ordaz, ¿verdad?, le llamó a su antecesor, a don Adolfo López Mateos, en el 1967. Ahí llegaron a 1 millón de teléfonos en México, que la verdad, pues era bien poquito. La verdad era bien poquito. Bueno, pues por entonces en una conversación podían intervenir incluso al menos 3 personas. 2 interesados en ambos extremos de la línea, ¿verdad?, y una operadora encargada de comunicar a los clientes. No es que la operadora se quedara escuchando las conversaciones ajenas, pero la verdad es que la posibilidad existía. Siempre existía la posibilidad de que la operadora ahí se quedara escuchando nuestras conversaciones, pero había que recordar hoy un poquito o un muchito el cómo nuestra vida ha ido cambiando vertiginosamente, sobre todo en estos últimos años, en los que el teléfono celular pues ha venido, la verdad, a facilitarnos la vida, lo reconozco, pero también hacernos más dependientes e inútiles, porque pensamos primero que todo está en el internet y luego que todo se soluciona a través de un teléfono. Por eso, cuando las grandes plataformas, decimos, se caen, pues se cae también el ánimo, se cae el carácter, se cae la vida de millones de personas en el mundo que se han hecho dependientes de un teléfono porque nunca pudieron ser dependientes de un libro. De ahí el tema de hoy. Por eso es que había que recordar a grandes personajes de la literatura hispanoamericana y relacionarlo también con las comunicaciones, con la historia de las comunicaciones en México y desde luego con nuestra región, que somos parteaguas, para variar, también de las comunicaciones en este país, después de lo que usted acaba de escuchar. Por eso, cuando esos imbéciles que siguen diciendo el triángulo rojo, pues es para mandarlos al carajo, perdóneme usted mis expresiones, pero son verdaderos ignorantes y estúpidos que no conocen la región, porque este es el triángulo de la cultura, el triángulo de la historia, el triángulo de la producción y del trabajo de mujeres y de hombres de bien que aquí vivimos. Y somos también el triángulo de las grandes comunicaciones en este nuestro país. De ese tamaño es esta región de Tepeaca. Bueno, pues en ese tenor tenemos que seguir caminando. Tenemos que seguir permitiendo que el avance tecnológico y el avance de nuestro país siga vertiginoso, porque nosotros somos un país con historia y con cultura, y no el infantil mundito de Walt Disney, de nuestros
premos de allá arriba. Así es que mucho tenemos que hacer y seguir haciendo todos los días por nuestra patria. Si usted nos permite, vamos a una pausa comercial, pero tenemos invitado de lujo, porque está aquí con nosotros el licenciado Miguel Ángel Falcón Martínez, que es el vocal de capacitación electoral, y de, lo subrayo y lo pongo con mayúsculas, educación cívica de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, con cabecera en Tepeaca, la 07, que obviamente mucho, siempre que viene, aprendemos de él y de ellos. Vamos a una pausa y volvemos aquí a Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Estás escuchando Crónica, Historia, Cultura en general de nuestros municipios. Esto es Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Caminando por las calles de mi pueblo. Mayoreo papelero. Artículos escolares al mejor precio en marcas como Papermate, Norma, Bitson, Pinto, Pelican, Azor, Naped, Baco, Casio. Mayoreo y menudeo. Visítanos en Avenida Hidalgo número 109 junto a Mueblería La Flor. En Tepeaca. Mayoreo papelero. Mayoreo papelero. RadioTepeaca.com. Servicio de cromado San Miguel del Cromo. Especialistas en área automotriz, muebleras, muebles por hospital, herramientas, transportistas, carroceros. Precios especiales a flotillas y mayoristas. Pulido, abrillantado de aluminio, rines, defensas, tapas, escalones. Especialistas en tractocamiones. Visítanos en calle 11 Oriente, número 777, barrio San Diego, a espaldas de la secundaria Filiberto Quirós, en Tepeaca. Contáctanos al 2231-11-1793. Servicio de cromado San Miguel del Cromo. RadioTepeaca.com. Puede que no te haga falta nada. Birmex, Bienes Raíces de México. Ven y aparta tu terreno con nosotros en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Lote hoy será tu casa mañana. Con un enganche de 20 mil pesos y 100 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno. Contáctame hoy mismo al 2231-057622 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández, o 2231-314176. Lotes en Villas del Campo, carretera Tepeaca Benito Juárez. Excelente plan de financiamiento, posesión inmediata. Acude a nuestras oficinas para más información en calle Morelos Sur número 215 en Tepeaca, y con gusto te atenderemos. Firmes, Bienes Raíces de México. RadioTepeaca.com. Pinturas Salvamex Tepeaca. Pinturas Salvamex Tepeaca. Ven, conoce la calidad y el servicio que nos distingue desde hace 30 años en el mercado, con esmaltes, pinturas vinílicas, impermeabilizantes, acabados para madera, repintado automotriz, y en nuestra línea decorativa, acabado tipo mármol, paladio, pastas y texturizados. Ven y comprueba la calidad y servicio que traemos para ti. Visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho número 504-B, a media cuadra de la Quinta Panchita. Síguenos en Facebook como Pinturas Salvamex Puebla Sur. Contáctanos al número 2231-200706. Servicio a domicilio gratis. Pintura Salvamex. Pintura Salvamex. Pasión por servirte, pasión por el color. RadioTepeaca.com. Opciones Empresariales Ramírez y Asociados. Servicios en contabilidad general y asesoría fiscal. Actualización de contabilidad para personas físicas y personas morales. Gestorías de créditos para empresas, personas físicas y morales de 1,000,000 pesos en adelante. Con garantía. Horarios de atención de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Comunícate con nosotros al 2223-804363. Opciones Empresariales Ramírez y Asociados. RadioTepeaca.com.
los faroles, ónix, mármol y fachadas. Embellece tu espacio con lo mejor del ónix y mármol a través de los más elegantes pisos, láminas, interiores, barras, fachadas, escaleras y más. Contáctanos hoy mismo al 2241-005550 o 2241-059464. Estamos ubicados en Avenida 25 de Agosto, sin número, en Tecali de Herrera, Puebla. Los faroles, ónix, mármol y fachadas. Radiotepeaca.com. Ya regresamos. Cultura de nuestros municipios, entrevistas, opinión y más. En Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Caminando por las calles de mi pueblo, de pequeño, cabizbajo y solitario. Gracias, gracias. Estamos en Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Y bueno, ahora sí, mire, nos podemos quitar el cubreboca, pero por respeto y por ejemplo, lo tenemos ahora puesto, porque estamos aquí, aunque en la sana distancia, pero predicamos con el ejemplo. Y eso es lo más importante, porque acuérdese que esto no se ha ido y que tenemos que seguir apoyando a nuestras autoridades sanitarias al respecto de las indicaciones que nos dan. Y bueno, pues nosotros lo seguimos haciendo en esta parte del programa en la que me acompaña el licenciado Miguel Ángel Falcón Martínez. Él es el vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Distrital Ejecutiva 07 con cabecera en Tepeaca, y me da mucho gusto recibirlo como siempre, licenciado. Gracias. Y sobre todo para platicar, porque fíjese usted que, bueno, pues estamos, la verdad, pendientes de lo que el Instituto Nacional Electoral va realizando, también va convocando a los ciudadanos, y prácticamente se inicia la consulta infantil y juvenil 2021, que es bien importante porque eso le permite a los niños de nuestro país, a los jóvenes de nuestro país, desde el primero de primaria y hasta los bachilleratos, pues participar de una manera activa, de una manera democrática, abierta, en esa función cívica que mencioné hace unos minutos, que ojalá regrese urgentemente a nuestro país y que tanto necesitamos, pero que el Instituto Nacional Electoral, a través, en este caso, de la Vocalía de Capacitación Electoral y de Educación Cívica, nos proporciona aquí en la zona de Tepeaca. Adelante, maestro. Gracias, licenciado Francisco Villa. Agradeciendo el espacio que nos brinda en su programa. Y bueno, como usted bien lo estaba señalando, el Instituto Nacional Electoral ha realizado a lo largo de ya 8 ocasiones, y esta la novena, desde 1997 y la última en 2018, la consulta infantil y juvenil, que es una de las programas o actividades que el instituto realiza. Y si me permite un poquito de antecedentes. Por favor. Esta consulta inició básicamente por el interés del instituto de conocer las opiniones y los pensares o sentires de la sociedad juvenil. Ha hecho varios temas a lo largo de estos años, en estas etapas que le mencionaba, y el día de hoy inicia otra de las etapas del instituto. Bueno, desde el primero de noviembre ha iniciado, pero el día de hoy a nivel escolar, por llamarle de ese sentido. Claro. Los temas que se han dado a través de los años han sido diversos y han sido motivo para que el instituto recabe esta información y que en un instante la procese, elabore informes, datos estadísticos, y con los cuales se elaboren informes que se les brinden a las autoridades gubernamentales, claro, al Poder Legislativo, en sus actores como son la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados Federal, las cámaras de congresos del Estado de cada uno de los 32 entidades, autoridades educativas, la SED federal, las SED estatales,
y organismos o investigadores de temas educativos y con los cuales esta información que se recaba pues pueda serles de utilidad, sobre todo para la creación de políticas públicas, claro, o de programas educativos en la mejora de la formación de los niños y niñas desde los 3 hasta los 17 años. En ese entender, quisiera comentarle que en esta consulta, el objetivo del instituto, como en ocasiones anteriores, es conocer y darle a conocer a los jóvenes temas que nos puedan servir para la mejora de ellos. El objetivo principal es que sea estos instrumentos de consulta un medio para que las autoridades sepan del sentir y el pensar que los niños y de los jóvenes tienen. La consulta de este año va a ser o gira en torno a 3 temas que son el cuidado del planeta, sobre el bienestar y el cuidado que va en torno a lo de la pandemia, que claro, ha sido desde el año pasado y lo que llevamos del presente, y sobre los derechos humanos. Son 3 temas que en su momento el instituto quiere obtener información y ya ha incluido, como en ocasiones anteriores, incluyó mediante dibujos o hojas en blanco a los niños de 3 a 5 años. Pero a lo largo de los 2 últimos consultas que se han realizado, el instituto ya considera más formalmente a las niñas y los niños de 3 a 5 años. Ya se crea una batería de preguntas para esta consulta y con lo cual pues busca conocer de estos 3 temas que menciono, también el pensar y el sentir de ellos. Como bien dijo, pues desde primaria y hasta bachillerato, el instituto solamente había considerado de 6 a 9 uno de los grupos, de 10 a 13 otro de los grupos y de 14 a 17 el último de los grupos. Ahora se amplía a un cuarto grupo etario que serían de 3 a 5 años. Y en ese sentido, pues se está poniendo esta consulta a través de diferentes boletas en las cuales las preguntas pues giran en torno a esos 3 temas que le mencionaba. Ahora, maestro, una pregunta, ¿estas boletas cómo las hacen llegar a los niños? En esta ocasión, qué buena que me hace la pregunta, en esta ocasión el instituto pues ha buscado tener elementos para poderse llegar la información y por la cuestión de la pandemia, ahora no van a ser de casillas en espacios abiertos, va a ser a través de los problemas de los medios digitales. El instituto tiene su página, www.ine.gob.mx, y a través de ella hay una liga que sí. Es la, si me permite comentarla, por favor, es la https://consultainfantilyjuvenil.ine.mx. A través de esta liga van a poder ingresar todos aquellos niños desde 3 hasta 17 años que estén interesados y así lo pedimos que se interesen en esta consulta, apoyen al instituto en obtener la mayor información posible y enriquecer estos informes que se le entregarán a las autoridades. En ese sentido, usted ingresa o el niño ingresa a la página, abrirá la página correspondiente al grupo de edad en el que se encuentra y ahí tendrá las preguntas que en un momento dado traen opciones de respuesta. Okay. En ese sentido, las preguntas de 3 a 5 años ya no se van a hacer a través de boletas como era en antaño. ¿Por qué razón? Por evitar esta cuestión de las aglomeraciones, claro, o de las cuestiones, claro, de público. En este mes que está corriendo, que es el mes de noviembre, el instituto a partir del 1 de noviembre inició esta consulta a través de este medio digital. Pero a partir del día de hoy, en todo el país, iniciarán, en la gran mayoría de los casos, las actividades en escuelas a través de dispositivos móviles que el instituto está poniendo a la disposición. Fue interés de la SED ayudar y apoyar en esta consulta y nos establecimos en un determinado número de escuelas porque la infraestructura del instituto, claro, a nivel distrital pues no es muy grande, claro, pero buscó abarcar al menos en la mayoría de los distritos un promedio de 60 a 70 casillas por cada distrito. A nivel nacional serían más o menos unas 19 mil casillas, claro, que en los ámbitos escolares se van a instalar
y que eso pues arrojará que los niños y niñas de estas escuelas participen en ello. Independientemente de eso, también hay casillas que les llamamos itinerantes, que son casillas que se van a poner a la disposición de niñas y jóvenes que por alguna condición de distancia, de estar en algún centro educativo de educación especial o en alguna condición que no les permita fácilmente, se hará de acercar estas casillas para que puedan esos niños omitir su opinión. De ahí, la cuestión está en que las casillas que se instalen en el ámbito escolar, así como sucedió en este año para la elección del 6 de junio y a partir de la consulta popular, también hay medidas protocolarias de sanidad en las cuales se estarán estableciendo. Los dispositivos serán manejados por voluntarios en un momento dado, personal del instituto, que serán limpiados, digámoslo así. Claro, con todas las medidas de sanidad. Con toallitas sanitizantes se limpiarán estos dispositivos. A los infantes se les otorgará gel previo a utilizarlo. Y se pondrán estos dispositivos a la disposición. Ya que el niño o niña lo haya utilizado, se volverá a limpiar este dispositivo y se pedirá que el niño que se retire en un momento para que ingrese otro. A ese que ingrese también se le pondrá. ¿Cómo eligieron las escuelas? ¿Fue es al azar? En este caso, la Secretaría de Educación Pública, como copartícipe, colaboradora de este evento, le interesaba quizás en algún momento dado determinado número de escuelas de algunas regiones o algunas cuestiones. Y en el caso de nuestro distrito, la Secretaría de Acción Pública nos remitió información sobre determinado número de escuelas. Perfecto. Las cuales estamos atendiendo para poder llevar a cabo esta consulta. Pero, aún así, hago la invitación a las niñas, niños y jóvenes de otras escuelas donde no haya acudido la casilla. Pueden ingresar a través de esta liga que le comento de manera pública, digamos así. Y en las escuelas donde van a participar, pues ahí se tendrá una liga en lo particular para que las niñas y niños de estas escuelas participan a través de esta liga de su propia escuela. Okay. ¿Con qué objeto es esto, licenciado Jiménez Villa? El darles una liga a estas escuelas significa que pueda tener los resultados en lo particular por cada escuela. Y ahí el interés de que los directivos puedan obtener información que les sea de utilidad desde su propia escuela. Claro. Le decía yo que entre los temas que están en el cuidado del planeta, por ejemplo, hay una pregunta que si no mal recuerdo se refiere a los medios naturales que necesitamos conservar o que tenemos que llevar a cabo, como es el cuidado del agua, el saber distinguir la basura, hacer la separación. Claro. Y en ese entender puede que a los maestros y maestras directivos de escuelas les pueda servir esta información para crear programas educativos o campañas de concientización sobre este tipo de temas. De igual manera, los resultados que al final se van a obtener, como es en este mes de noviembre, pues la información que se obtenga se busca sistematizar a partir de estos dispositivos de la manera de tiempo real en la medida de lo posible. Pero como estamos hablando de que está hasta el mes de noviembre, pues todavía nos quedan días. Ahí la información que se está trabajando, estaremos de que una vez que se termine el plazo, pueda ser procesada, elaborada y presentada en informes que el Instituto Nacional Electoral a través de las juntas locales y las juntas distritales llevaremos a cabo algunas presentaciones, algunas conferencias de prensa quizás presentando resultados y el instituto desde oficinas centrales pues le hará la entrega de manera oficial y documentada a las instancias gubernamentales y legislativas para que sepan sobre esta importancia de esta consulta. Lo más seguro es que sea en el mes de enero, porque en diciembre pues estamos hablando que casi son 15 la mitad días del mes. De trabajo laboral, y pues lo más seguro que sea en el mes de enero, cuando el instituto ya tenga esta información y pase a ser entregada a través de los medios correspondientes. Claro. Ahora, una pregunta que yo le debo y le tengo que hacer. Adelante. Es, ¿los niños recibirán alguna
algún reconocimiento, algún diploma de parte del instituto, o solamente es su participación, que además, bueno, ya dice mucho, pero a veces es importante claro. el que ellos sepan si tienen algún incentivo de ese tipo. Claro, en este caso, qué bueno que me menciona eso, licenciado Francisco Jiménez. El instituto en años anteriores buscaba, a través de las casillas que se instalaban, darle a aquellas niñas y niños que participaban en una medida de las posibilidades algún objeto representativo en compensación a su participación. Se llegaban a entregar algunas pulseras, algunos pegotes, uh-huh. donde se buscaba que el niño se le diera ese reconocimiento por haber participado. En este sentido, ante la pandemia, y siendo por medios digitales, el instituto simplemente al concluir el niño o la niña su participación, a través del mismo medio digital, le hace entrega o le muestra una tarjeta en la cual le agradece a la niña y el niño haber participado mediante esta consulta a través de medio digital. Claro. De manera más directa, en el caso de las juntas distritales, no existe tanta amplitud para poder llevar a cabo, pero se buscó en un instante otorgarles a aquellos niños y niñas que así lo pudiéramos llevar a cabo una pulsera también como distintivo de haber participado, y esto pues se dará en las escuelas que están participando durante esta semana del 16 al 22 de noviembre. Es la etapa en la que se estarán funcionando las casillas en el ámbito escolar. Muy bien. Y a nivel general, desde el 1 de noviembre y hasta el 30 de noviembre, públicamente a través de la página podrán ingresar todas las niñas y los niños que así lo consideren. Claro, y además muy bien pensado, pues digo, por el puente que se dio estos 4 últimos días, ¿verdad?, que le van a permitir a los maestros, a los alumnos sobre todo, el poder participar de la mano del instituto durante prácticamente hoy, 16, y hasta el día 22, ¿verdad? Entonces, prácticamente una semana de actividad, en donde, de acuerdo a lo que yo ya vi, la verdad, de las preguntas, es muy interesante, va a ser muy interesante saber, una vez que tengan la medición, los puntos de vista y el interés que nuestros niños y jóvenes mexicanos tienen acerca del cuidado del planeta, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos observan? ¿Qué ven? Y desde luego, el interés que van a tener por zonas geográficas, en este caso, pues los de la región de Tepeaca, ¿verdad? Pero en todo el país va a tener un muestreo muy, muy interesante, académicamente hablando, único, con dos instituciones de respeto, respetables y de respeto, como son el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Educación Pública. Me consta que en el caso de Tepeaca, la coordinación regional de la SEP está activa, participando, y en este caso el INE, representado por el licenciado Miguel Ángel Falcón, en la vocalía de capacitación electoral y de educación cívica del distrito 07, pues están de la mano, y eso seguramente dará excelente resultado, porque la logística es bien interesante, es muy importante. De ahí que la consulta, fíjese, ahora que estamos de moda con respecto a la consulta, soy honesto, la consulta del 2022, ¿verdad? Bueno, pues ya es un avance, una muestra, ¿no?, de qué podemos hacer, qué no, con respecto a la logística, que es lo más caro y que es lo que cuesta más trabajo, porque no es tan fácil que todos participen de una manera, como lo están haciendo ahora aquí, y es un buen ejemplo, los niños y los jóvenes y los maestros, ¿verdad?, que no perciben ningún salario ni cosa que se parezca para poder hacer una consulta infantil y juvenil. Entonces, la consulta 2022 será también una clara muestra de lo que nuestras instituciones pueden hacer en el país, licenciado Falcón. Claro, licenciado Jiménez Villa,
Mire, acaba usted de tocar un punto muy importante en lo que acaba de usted de comentar. Precisamente las consultas se hacen con el objeto de obtener información para que el instituto en la materia de educación cívica pueda aportar elementos a las instituciones educativas y estas accionen algún tipo de programa o las autoridades gubernamentales, sobre todo a nivel legislativo, puedan crear alguna política pública en beneficio de esto. Entre los temas que ha habido a lo largo de los años, si me permite hacer unas comparaciones, en la consulta del 2018, por ejemplo, entre las preguntas que había, sobre todo a los jóvenes de 14 a 17, que son los jóvenes que a estas alturas pues ya cumplieron la edad de votar, tienen 18 años, ya pueden participar en los asuntos de elegir a nuestras autoridades. En aquellos años, si no mal recuerdo, había una pregunta en la cual se les planteaba que qué pensaban de que hubiera ya una mujer en el puesto, en la candidatura a la presidencia de la República, por ejemplo. En este caso, las preguntas que para este proceso hay, en el término de... manifiesta cómo las vivieron o cómo las han sentido los niños, y en un momento dado esa información, pues nos va a servir hacia adelante en el entender de que esto, como dijo claramente, no se ha quitado y todavía estaría en la posibilidad de que aún mantengamos esa cuestión de la sana distancia, las medidas de salud, y no sabemos hasta cuándo podría ser. Y por ello, pues la información que se obtenga en este momento, pues va a servir para que las autoridades educativas a nivel escolar, pues mantengan este tipo de acciones. Por ejemplo, usted decía, y le agradezco a las autoridades del acorde aquí en Tepeaca, el apoyo que nos están brindando. Para, por ejemplo, ellos en la cuestión de clases híbridas, donde van la mitad de los alumnos un día o una semana y otra mitad el otro día o otra semana. Y en ese entender, pues están tratando los maestros de tomar las medidas correspondientes para que los niños, pues, si no se contagien, al menos no se propague más, en el caso de los niveles escolares, se propague más. Y en ese sentido, le reitero, las actividades que se están llevando a partir del día de hoy, 16 de noviembre, y hasta el 22, aquí en el distrito de 07 de Tepeaca, estamos cuidando todas esas medidas posibles. A los participantes les hemos proporcionado gel, cubrebocas, toallitas. Les hemos pedido que se guarde la sana distancia, que hayan las medidas correspondientes para que en la escuela los niños participen teniendo estas medidas, sobre todo. Y a nivel abierto, pues simplemente no hay casillas, no hay un espacio más que el que tenemos aquí en la Junta, en la 07. Estamos aquí en la 9 Poniente 301, allí en el barrio del Santuario. Ahí están las instalaciones del instituto. Y ahí pueden llegar niñas y niños desde los 3 hasta los 17 años y participar en la casilla que ahí tenemos y poder aportar su opinión en este aspecto. Perfecto. Y en cuanto a los directivos y maestras y maestros directivos de las escuelas que no tuvieron conocimiento o están involucradas en esto de manera directa, los invito a que incorporen a sus alumnos y puedan enriquecer más esta consulta, precisamente porque son temas importantes. El cuidado del planeta, pues estamos hablando de que es lo que ellos van a heredar en un momento dado, o les heredaremos los adultos, y ellos cuando sean adultos pues les heredarán a sus hijos en un ciclo correspondiente. Y en cuanto a los cuidados de la pandemia, pues es información que se necesita sistematizar para tomar mejores medidas, mejores acciones. Y eso es lo que el instituto busca a través de estas consultas. Muy bien, pues la verdad es que la invitación está hecha. Niños de los 3 hasta los 17 años pueden desde luego participar en esta consulta infantil y juvenil 2021 que organiza el Instituto Nacional Electoral. Desde luego, entrar a la página del INE, INE, y de inmediato aparece la página, y ahí buscar la liga para que usted pueda participar si su escuela no está participando. Las escuelas que están participando, nuestros respetos, nuestros afectos, qué bueno que lo hacen, qué bueno que están apoyando al Instituto Nacional Electoral.
Y bueno, pues el año siguiente seguramente tendremos parte ya de los resultados de esta acción, como siempre nos lo hace saber el licenciado Miguel Ángel Falcón, que es el vocal de capacitación electoral y de educación cívica de la Junta Distrital 07. De tal forma que todos nuestros amigos de San Hipólito Soltepec, de Nopalucan de la Granja, desde luego de Tepatlasco de Hidalgo, de Acajete, de Amozoc, de Tecali de Herrera, de San Francisco Mixcla, de Cuautinchan, desde luego de Cuapiascla de Madero, de Los Reyes de Juárez, de Acatzingo y de Tepeaca, que conforman el Distrito Electoral 07, pues están participando ya desde hoy y hasta el día 22 activamente en este, en esta consulta infantil y juvenil 2021, que mucho, seguro mucho, de bueno dejará, como ya lo dejaron las consultas anteriores desde 1997. Así es que si usted está pendiente de este trabajo, pues los resultados también los tendremos a la vista, como hemos tenido, insisto, en estos últimos años, resultados muy positivos, sobre todo de participación, que eso es lo que genera el Instituto Nacional Electoral en México cuando abrimos siempre la boca hablando de democracia. Esto es la democracia, la participación desde pequeña edad para poder resolver los problemas no solamente de México, sino del mundo, como en dos de las preguntas fundamentales que se están haciendo en esta consulta infantil y juvenil 2021. Pues yo le agradezco a usted mucho, licenciado Miguel Ángel Falcón, su compañía, su presencia, y desde luego usted sabe que estos espacios, estos micrófonos de Radio Tepeaca en lo general, están a sus órdenes, de a la disposición de usted y del instituto, y este programa en especial, siempre abierto para ustedes. Lo sabemos, licenciado Francisco, la apertura que usted con su medio tiene para que el instituto pueda llevar a cabo esta promoción de eventos o de actividades. Y bueno, aprovecho la oportunidad para agradecerle de que nos brinde este espacio y sobre todo pues invitar al público, a su público, a que participe, ya que esta consulta tiene la trascendencia y la facilidad de que al tener medios digitales pues tiene de mayor posibilidades de tener más alcance. Los papás de niños, niñas de 3 a 5 años, los invito a que abran estas páginas, les den a los niños la lectura o le permitan a su niño o niña que participe, explicándoles el contenido de las preguntas, dándoles las opciones de respuesta, pero dejando que la niña y el niño decida por sí mismo. Así es. El objetivo de las consultas fue que desde que se dieron origen iban a la par de los procesos electorales, y fue la observación de que las niñas acompañaban a los papás a la votación y en un momento dado empezaron a pensar que porque ellos no podían participar, y esta es una parte de ello. Los adultos tenemos las elecciones para elegir nuestras autoridades y los jóvenes tienen esta parte para poder opinar sobre ciertos temas y contextos, que es una manera de semejanza de considerarlos. Así es. Y los niños y niñas, pues obvias razones, han aportado bastantes elementos. Le agradezco el tiempo, licenciado Francisco Jiménez Villa, y estamos a la orden como siempre. Pues muchas gracias. La verdad es que el tiempo siempre nos apremia y por esta vez y en este día, pues hemos terminado. Le agradezco a usted el favor de la atención. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Quédese en la programación de Radio Tepeaca, en radio, en la app, la aplicación que Radio Tepeaca tiene en Play Store de Google, y desde luego a través de Facebook, en donde durante las 24 horas del día Radio Tepeaca le informa puntualmente lo que sucede en Tepeaca y la región. Soy Francisco Jiménez Villa, le agradezco mucho y como todos los días le recuerdo, cree en lo que haces, haz aquello en lo que crees. Hasta mañana. Por hoy hemos finalizado. Por hoy hemos finalizado Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Tu historia, Puebla cubierta.
puerta de gloria. Esta es nuestra historia y muy cerca de aquí y contigo te esperamos mañana para que juntos hagamos futuro. Qué linda, qué chula escuela. Las cúpulas se mecen en la hamaca del viento, las torres majestuosas se mecen al igual, y el silencio se rompe cuando las campanitas, campanitas poblanas, empiezan a cantar. También canta una campana y le canta el nuevo día. Esa es Doña María, la campana sin igual. Es mi Puebla, colonial, que estaba muy dormidita y acaba de despertar. Mañana encantadora, pintada por la aurora, que un tañir de campanas viniera a despertar. Mientras los trovadores cantan las mañanitas, mañanitas poblanas que nunca he de olvidar. Las estrellas y la luna no se acaban de ocultar.